Mi alma bonita, veo tu alma, tu verdadera esencia, veo quién realmente eres. Lo que prevalece es la calidad de ser humano que eres. Vibras alto y por eso no pasas desapercibido. La gente se te queda viendo, le caes bien a los niños, los animales juegan contigo, las personas tienen confianza en contarte sus historias. El solo hecho de ser auténtico cae mal a personas tóxicas. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, el universo te habla a través de distintas señales. Te respeto, te saludo, te honro, te reconozco, te recibo y conecto contigo. Hay un propósito en cada una de las cosas que estás viviendo en este momento. Hago un paréntesis importante para celebrar tu presencia en Alma Vieja 369, pues esta comunidad angelical, mágica y espiritual está creada con el único propósito de expandir la conciencia, pues hoy más que nunca la humanidad necesita volver a su origen y desviarla de ese exterminio a la que se está conduciendo por sí sola. Los seres de luz que te rodean y los que vienen asignados contigo junto al poderoso San Miguel Arcángel desde ya te animan a que vibres alto. Hijo mío, tu aura puede estar enferma o sana de la misma manera que tu cuerpo físico, pues la energía de baja vibración puede obstruir tu aura y afectar tu capacidad para funcionar como un ser humano saludable. Recuerda que un aura sana significa un cuerpo, mente y espíritu sano. Cuando te sientas solo o sola, recuerda que tienes todo un sistema de apoyo angelical y espiritual para ti. Háblales y se harán sentir. A medida que despiertes, comprenderás que el viaje hacia el amor no se trata de encontrar a alguien más, sino de que encuentres el amor en ti mismo. Aunque no lo entiendas, acéptalo. Con el tiempo todo cobra sentido. Dentro de no mucho entenderás el porqué de todo lo vivido. Las energías angelicales se hacen presentes en este mensaje divino para que prestes mucho cuidado a tus cuerpos energéticos o planos sutiles. Mi alma bonita, tu cuerpo es una obra maestra y perfecta en toda la extensión de la palabra, eres un diseño único e ilimitado de la divinidad, pues eres una con ella. No descuides tu cuerpo físico, tu cuerpo astral, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual, pues la armonía y el equilibrio es indispensable para que funciones a cabalidad, aunque cada día tienes dos opciones, evolucionar o repetir. Todo lo que ves eres tú, eres el universo observándose a sí mismo en todo. Recuerda, mientras tú como ser físico formas parte de la Tierra, tu cuerpo astral pertenece a mundos que aparte de la Tierra, comprende otros cuerpos cósmicos. Recibe el consejo del día, dice así. Hijo mío, el cuerpo es un sistema físico y energético que sitúa la experiencia humana en un contexto espiritual. Cuando sabes realmente quién eres, ya nunca más quieres otra cosa que permanecer eternamente ahí, en la conciencia infinita de tu ser. Tu mejor amuleto es tu energía. Tu alma es tu mejor amiga, trátala con cuidado, nútrela con crecimiento, aliméntala con amor. El Arcángel Miguel interviene para que tengas mucho cuidado con tu preciada energía. Hijo mío, cuidado con esas emociones que contaminan tu aura, pues están bloqueando tus centros de conciencia que impiden que fluya la luz que eres. Tú eres un alquimista increíble, por eso debes prestar suma atención a mis palabras. Cuídate de la ira, la depresión, el pesimismo, la desesperación, la baja autoestima, el aislamiento y el miedo, pues inconscientemente estás obstruyendo todos tus cuerpos energéticos y estos merecen toda tu ocupación.
Tus guías espirituales te traen un poderoso ritual para que recargues tu energía utilizando ambas manos. Cuando te sientas agotado, cierra los ojos. Sostén dos cristales, preferiblemente amatista y cuarzo, en la mano izquierda apuntando hacia adentro y en la derecha hacia afuera, para crear un círculo de energía, y luego deja que la energía fluya libremente. De esta manera estás energizando todos tus cuerpos energéticos. Recibe ahora, de parte del Arcángel Miguel, el decreto metafísico del Yo Soy para empoderar tu interior. Repítelos en tus mañanas después de levantarte o en tus noches antes de quedarte dormido. Escucha y repite. Yo soy conexión divina y reconozco mi poder interior con el todo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy conexión divina y reconozco mi poder interior con el todo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy conexión divina y reconozco mi poder interior con el todo. Gracias, gracias, gracias. Tu ángel de la guarda se hace presente y te trae la palabra mágica y vibracional del día, Santi. Esta poderosa palabra significa paz interior, paz mental, paz espiritual con mucho conocimiento y comprensión como para mantenerse uno mismo fuerte frente a los desequilibrios emocionales. Mi querido ser divino, así como piensas sientes y así como vibras atraes. San Miguel Arcángel se manifiesta y te trae el número mágico y vibracional del día, el 999. No es casualidad ni suerte que se esté presentando esta secuencia más de lo habitual en lugares, cosas, situaciones y personas inesperadas, pues hay un mensaje implícito que tu alma necesita conocer. Hijo mío, el 999 te alienta a tomar conciencia de todo lo que debes soltar, lo que ya no te sirve y no quieres repetir en un nuevo ciclo que estará comenzando pronto para ti. Es momento de empezar a dedicarte a tu propósito de vida. Una estresante fase en tu vida llega a su fin. Vienen tiempos de calma y prosperidad, donde todo lo que te propongas será hecho con gran facilidad, asegurándote el éxito rotundo, dando la bienvenida en tu vida a la abundancia de lo bueno y lo mejor. Tus ángeles guías te traen el versículo del día. Proverbios, capítulo 4, versículo 7, escucha. La sabiduría es lo más importante, así que consigue sabiduría. Y, con todo lo que consigas, consigue entendimiento. Haz que estas palabras resuenen contigo, pues cuando menos lo esperes se comenzarán a correr los velos del mundo espiritual para ti. Ábrete a recibir esta afirmación del día que viene de la guía de tus maestros ascendidos. Dice así: sé lo mucho que valgo y no acepto nunca menos de lo que merezco. Hecho está. Gracias. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369 para que este espacio angelical, mágico y espiritual siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia, estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.